habéis podido ver, es un ambientazo del atletismo, donde los clubes locales, Cuasi Cuarentones, el Club Atletismo Torremolinos, el Triatlón, se ve colorido por aquí, amarillo, verde y verde y azul, y me encantan estas carreras por eso mismo, porque se ve a la gente del pueblo aquí participar en nuestras actividades, y sobre todo porque la carrera discurre pues por el municipio, por la zona centro, por nuestros pinares, y llega aquí a la pista de atletismo, y en este día que hace pues es magnífico correr así, así que... muy contento por la participación, yo por lo que contiene, ¿no?, al club de atletismo, muy contento porque una cantidad de atletas muy grande. ¿Eres de aquí de Torremolinos? Sí. Imagino que correr aquí en casa, ¿no?, también es una motivación extra. Sí, está muy chulo. Las carreras populares y más la de San Miguel ya está dentro de todos los calendarios para nosotros, y más corriendo en el pueblo, y más con lo que se desvive el ayuntamiento por realizar pruebas populares, ¿no?, que es muy importante. Hemos querido dividir eso, la de 10 kilómetros, que es una distancia ideal para los que normalmente corren, y la de 5 para la gente que se inicia en el tema del atletismo, pues que pueda venir y ver el ambiente que hay aquí y disfrutar de lo que es el atletismo. Eso está bien porque hay gente que a lo mejor se está iniciando en el atletismo y ve el 10 kilómetros como algo muy largo, ¿no? Y tú compites también en la de 2500. Sí. ¿Vienes preparado para ello? Sí. ¿Compites también en la de 2500? Sí, también. Con ellos. ¿Y es la primera vez que participa o no? No, llevo varios años participando, desde chico. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? Para mí bien, pero la cuestecita arriba me ha matado. Hemos hecho la de 10, nosotros vamos a tope. Hemos hecho, empezando la temporada, aquí en Torremolinos, que siempre es un buen sitio para empezar, con bastante calor hoy, pero la verdad que el circuito entretenido, ¿no? Y muy bien. Pues la carrera es muy chula, es dura, porque nosotros llevamos tiempo sin correr y la verdad que tiene muchas cuestas, pero está muy bien organizada.